ojos está. El Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Al Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Hermanas, hermanos, buenas noches. Me alegra saludarlos, bienvenidos a la Santa Misa, ustedes aquí presentes en el templo, todos los hermanos y hermanas allá en las casas, en las familias, donde estén, a través del Canal 8 de Guanavisión y Digitel. Los invito a que coloquemos nuestra intención personal en la presencia del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a presentarle al Señor las intenciones por las que vamos a orar en esta Santa Misa. Damos gracias a Dios por la vida de quienes cumplen años en este día. Luz Marina Medina Duarte, Aura María Duarte Mantilla, Alberto Ángel Figueroa Vega, María Isabel Sepúlveda Rincón, la niña Sara Lucía Martínez García, 7 añitos, Gonzalo Cadena Ortiz, Elizabeth Vesga Rodríguez, Juan Fernando Rey Pavón, 8 añitos, Gloria Enelda Urbina Jaimes, Andrés Felipe Aguilar Garcés, Catalina Díaz Barrios, Lucila Maldonado Gómez y Claudia Vargas Rueda, felicitaciones. Dios los bendiga en su cumpleaños, les dé mucha vida y salud. Damos gracias también al Señor por el aniversario matrimonial de Edgar Torrado y Caterín Pacheco, 3 años de esposos, el músico. Démosles un aplauso, mire, ahí está con su con su querida. Dios los bendiga, felicitaciones. Muy bien. Elevamos al Señor la acción de gracias por las intenciones de Javier Fernando Barragán Vera, por las intenciones de la familia Jaimes Niño, a San Judas por las intenciones de un devoto, a la Virgen del Carmen y el Divino Niño, San Antonio, por las intenciones de la familia Jaime Scorzo, al Espíritu Santo, por las intenciones de Daniel Felipe Mendoza, a la Virgen de Guadalupe, por las intenciones de Joana Barbosa Correa, y a San José, por las intenciones de María Tulia Jaimes. Encomendamos al Señor la salud, la recuperación y sanación de Sergio Prada Marín, Luis Felipe Delgado Espinosa, Yamile Espinel Valencia, Nelsa Pavón Sandoval, Ana Rosa Vega de Figueroa, Jorge Carreño, la bebé por nacer, Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte, y al Señor de los Milagros y San Rafael por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para Reinaldo Espinel Valencia, John Alexander Lamus Núñez, la familia Serrano Navarro, Gender Rueda Bermúdez, la familia Ospina Viloria, Ivor Enrique Sierra Vera, Edgar Tarazona. Al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, encomendando la salud, bendición y protección de la bebé María José Albarracín Jaimes. Al Señor de los Milagros por la salud, bendición y protección para la familia Osorio Romero. Encomendamos la salud, bendición y prosperidad del matrimonio de Yarledi Román Duarte y Luis Eduardo Vacas Solano. Le pedimos al Señor bendición y protección en el viaje de Leandro Alfonso Navarro Niño. Encomendamos el viaje de Pilar Niño. Le pedimos bendición al Señor y protección en el viaje de Ludwin y Lisette a San Alejo, por bendición y protección para Marley Lisette Rivera. A San Miguel Arcángel, por las intenciones de Wilmar Javier Díaz Niño. A San José y la Santísima Trinidad, por las intenciones de la familia Jaime Scorzo. A las benditas almas encomendamos las intenciones de la familia Baraja Soto, una devota, Lady López, Marta Cecilia Vadillo Bueno y Gabriel Ardila. Y oramos por nuestros amigos y familiares que han fallecido. Hortensia Mantilla de Mantilla, Gloria Esperanza Roa Rey, primer día de novenario. Soy la Rosa Suárez de Arias, segundo día de novenario.
Flor María Rangel, segundo día de novenario. Pedro Jesús Valero Soto, tercer día de novenario. Saturia Bedoya de Aguirre, tercer día de novenario. Horacio Mantilla Mantilla, quinto día de novenario. Marta Zoraida Esteves de Ortiz, quinto día de novenario. Lola Tarazona de Villamizar, sexto día de novenario. John Jairo Angarita Robles, octavo día de novenario. Hugo Pazmiño, octavo día de novenario. Rosaura Tasco Cogua, último día de novenario. Luis Humberto García Ruiz, último día de novenario. John Bocanegra López, último día de novenario. Isabel Parra Almeida, último día de novenario. También encomendamos a Elvia Vesga de Sánchez, Santiago Sánchez Sánchez, Bernardo Fuentes Patiño, María de los Ángeles Ramírez de Soto, Sandra Liliana Cristancho Reyes, Alexander José Torres Rojas, Carmen Cecilia Bueno Carrillo, Juan de Jesús Chacón Asensio, Elí Barrios Prada, María Julia Mantilla de León, Luis Jesús León Mantilla, Cecilia García, Luis Alejandro Romero Pimiento, Gloria Elsa Jaime de Sánchez, Flor de María Rangel, Luis Esteban Méndez, Carlos Alberto Pérez Porras, Edinson Vargas Rosas, Teresa Martínez Rangel, Luis Antonio Suárez Carrillo, Edgar Castillo Céspedes, Aristides Niño Granados, Ana Delfina Niño Camacho, Sonia Fernanda Reyes Tasco, Livia Reyes González, Alberto Ferreira Camargo, Mario Arciniegas, Ignacio Mantilla Carreño, Sergio Pedraza Ayala, Chepita Jaime Esconde, Francisca Ipacho, Ignacio Mantilla Carreño, José Guerrero, José Esmelín Esparza Arias, Teodosia Moreno Malagón, Josafat Tarazona, Sergio Andrés Quintero Calderón, Alberto Rojas Angarita y Ángel María Almeida Prada, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, la paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Anoche hablábamos que lo normal en la vida es que aparezcan cosas, eventualidades que uno no esperaba y que uno dice, yo no merezco esto, pero aparecen. Hoy el Señor nos dice que la fe se mide cuando uno no se desanima ni tira la toalla ante el primer obstáculo, ante la primera dificultad. Pidamos perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, ten piedad. Todos. Perdón, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor: encontró mi favor en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció de lejos: con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré, serás reconstruida, doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos, bailarás entre grupos de fiesta. Volverás a plantar viñas allá por los montes de Samaria, las plantarán y vendimiarán. Es de día, gritan los centinelas, arriba en la montaña de Efraín. En marcha, vayamos a Sión, donde está el Señor nuestro Dios. Por esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por la flor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán como aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. Hermanas, hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, Señor, que viene detrás de nosotros gritando. Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame.
Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Hermanas y hermanos, esta semana hemos estado leyendo estos textos del Evangelio, conocidísimos, pero son tan bonitos. Son como una limonada bien rica con bastante hielo en un momento en que uno tiene mucha sed. Siempre que uno se la toma, le sabe rico. Son como un cafecito de cuncho caliente y fresco en una madrugada bien fría. Siempre que uno se lo toma, sabe rico. Estos textos del Evangelio, cada vez que uno los lee, le parecen bonitos. Ayer hablábamos el de las tempestades. Hoy habla la historia de una mujer cananea. ¿Qué era Canaán? Acuérdense que el pueblo de Dios se fue a Egipto. Cuando la historia de Jacob y los hijos de Jacob y José se lo llevó para Egipto. Esa zona que el pueblo de Dios abandonó, dejó, eso se llama Canaán, se llamaba Canaán. Y el pueblo de Dios fue y estuvo 200, 300 años por allá en Egipto. Cuando regresó, ellos fueron a invadir la tierra que era de ellos. Pero ahí ya había pueblos, ahí ya había gente. Entonces, en el mismo territorio aparecieron dos pueblos: los israelitas de Israel, que regresaron de Egipto, y los cananeos, que se habían quedado en esa zona. Por supuesto que los que creían en el Dios de Jesús y los que lo miraban a Él como el Salvador eran los de Israel. Se le acerca una mujer que no era de Israel, era de esas tribus, de esas comunidades, ahí de ese territorio cananeo, y va y le pega el grito, le dice: Señor, ten compasión de mí, ayúdeme. Tengo una hija que está poseída por el mal. Y los apóstoles, Jesús no le paró bolas, y los apóstoles le dijeron: ay, Señor, mire, quitémonos ese cirilí de encima, atiéndala, que viene ahí detrás de nosotros haciendo bulla y gritando, atiéndala. Y Jesús dijo: no está bien, yo solamente fui enviado a las ovejas de Israel, a las del pueblo de Dios, no a las otras. Se refirió a los cananeos. Y entonces utilizó la palabra perro. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La palabra perro, para ustedes y para mí, ¿qué significa? Desprecio. No me diga que usted en algún momento de rabia, hablando de una persona que le ha hecho daño, usted dice: eso es mucho perro. Uy, ese perro. Claro, las mujeres también le dicen al marido perro. Y las mujeres dicen que los hombres somos perros, pero resulta que yo quiero recordarles a los esposos que cuando su mujer le diga perro, usted dele un beso y dígale gracias, porque no lo está insultando, le está echando un piropo. ¿Por qué? Porque el perro es el amigo más fiel. Entonces, cuando la mujer le dice al hombre perro, le está diciendo: usted es el amigo más fiel que yo tengo. ¿Se dan cuenta? La ignorancia es atrevida, y las mujeres se ponen, los hombres se ponen bravos porque la mujer les dice perro. Pero lo que sí significaba en Israel es lo mismo que para ustedes y para mí: insulto, desprecio. Y entonces por eso Jesús dice: no, ¿qué va? Yo no fui enviado sino a los de Israel, y no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a ellos, a cualquiera, a esos perros. Oiga, y la mujer le dice: Señor, pues sí, usted tiene razón. Usted tiene razón, ¿qué hacemos? Pero es que los perros se comen las migajas de pan que caen de la mesa. Y Jesús se le abrieron los ojos y dijo: uy, oiga, mujer, qué grande es tu fe. ¿Cuál fue el termómetro que midió Jesús, que utilizó Jesús
para decir que esa mujer tenía una fe grande. Primera enseñanza, que sanó la hija de la señora cananea. ¿Se dan cuenta que Jesús no le hizo ningún exorcismo? Jesús no hizo una cosa rara allá. Él no levantó la mano, hizo unas musarañas e invocó el poder del Espíritu Santo y... No. Es que más, la china no estaba ahí. La mujer estaba en la casa. Entonces, ¿qué la sanó? ¿Un exorcismo? No. ¿Una oración de liberación? No. ¿Qué la sanó? La fe de la mujer. Eso fue lo que la sanó. La fe de la mujer. Pero, ¿cuál fe? Una fe que Jesús consideró grande. ¿Por qué grande? Primero, porque ella, sin ser de Israel, hoy diríamos, sin ser católica, sin ser cristiana, sin ser creyente, no era de la iglesia, diríamos nosotros hoy, no era de los del grupo de Jesús. Sin ser de ellos, creía y estaba convencida que Jesús la podía sanar. Oiga, hermano, ¿usted cree que usted tiene una fe grande porque reza mucho? No. ¿Usted cree que usted tiene una fe muy grande porque anda con la Biblia debajo del brazo y la tiene en el carriel, en la guantera del carro, en todas partes? No. ¿Usted cree que usted tiene una fe grande porque se sabe salmos y frases de memoria de la Biblia? No. ¿Usted cree que usted tiene una fe grande porque participa en cuanto grupo hay en una parroquia y viene a misa todos los días y reza el Santo Rosario? No. ¿Usted cree que usted tiene una fe grande porque usted tiene, se mandó a hacer un tatuaje con la imagen del Divino Niño en un brazo, en el otro brazo la imagen de la Virgen del Carmen, en la espalda la Sagrada Familia y por aquí en la nuca una cruz? No. Todo eso es necesario para alimentar la fe, para fortalecer la fe, porque yo que soy sacerdote rezo, porque yo necesito a través de la oración, como decíamos este domingo, hizo 8 días, alimentar mi fe, fortalecer mi fe. Por eso participo de la Eucaristía todos los días, por eso me acerco al sacramento de la confesión, por eso recibo la Sagrada Comunión, por eso leo la Palabra de Dios, por eso tengo un altarcito en mi cuarto. Le estoy contando lo que yo hago, porque eso alimenta mi fe. Pero eso no significa que yo tenga una fe grande. ¿Sabe qué tiene, qué pregunta se tiene que hacer usted para poder decir yo tengo una fe grande? Que usted cree, absolutamente cree en que Jesús lo puede sanar, en que Dios lo puede salvar, en que Dios está de su parte y lo ama, y mientras usted esté agarrado de la mano de Dios, no hay maligno que entre en su vida. Se lo he dicho cada vez que predicamos de esto. Es la discusión mía todos los días con la persona que me dice hoy, justamente esta tarde, me llamó alguien de una empresa. Padre, es que nosotros queremos pedirle que venga a celebrar una misa aquí en la empresa. Yo trabajo en tal empresa, en el piso no sé qué, y yo quiero que decirle a usted cuánto nos cobra por venir a celebrar una misa. No, eso no se cobra. Eso no, eso es ir a celebrar la palabra de Dios y a invocar la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cobra, padre? Porque es que resulta que aquí sentimos una energía fea. Aquí sentimos un ambiente como pesado. Padre, y hay cosas que no nos están... Yo le agradezco a la mamá que me controle la niña, así es que me cuesta mucho trabajo concentrarme, de verdad. Gracias, gracias. Padre, y se siente un ambiente como feo, como pesado. Entonces, y yo le dije, oiga, lo que les decía hoy hace 15 días, acuérdese que el maligno no se pega de las paredes. Acuérdese que el maligno no se pega en los escritorios, ni en los muebles, ni en los cuadros, ni en los techos.
El maligno se mete en el corazón de las personas. Entonces, antes de pensar en un padre que vaya y les celebre una misa y les haga una oración, piensen, todas las personas que trabajan en ese edificio se confiesan, viven en gracia de Dios, participan de la Santa Misa y reciben la Sagrada Comunión, hacen oración todos los días e invocan el poder de Dios, ¿o qué clase de vida están llevando? ¿Será, padre? Le dije, ¿será? Eso es. Entonces, ¿en qué usted mide que usted tiene una fe grande? Porque usted está convencido que mientras lo que haya aquí sea el Espíritu Santo, sea el Espíritu de Dios, y el que domina el ambiente de su vida, de su trabajo, de su familia, es el Señor, ahí no podrá entrar nunca el espíritu del mal. Tenga la plena seguridad. ¿Sabe cómo se llama eso que ustedes y yo tenemos en las casas para que no se meta una persona? Eso se llaman rejas, se llaman vidrios de seguridad. En su vida, esas rejas y ese vidrio de seguridad que a usted lo protegen se llama la fe. Eso fue la fe de esta mujer, que fue la que sanó la hija. Esa era una fe grande, porque ella estaba convencida y no era del pueblo de Israel. No era del pueblo de Israel, pero estaba convencida. Jesús me sana mi china. Y se fue y lo buscó hasta que lo encontró. Dos, se lo dijo delante de todo el mundo, y que digan lo que quieran. Porque es que a usted dice, a mí nos da pena que la gente nos vea invocando a Dios. A ver, usted de los que va a un restaurante y cuando le sirven la comida, así el restaurante esté lleno, usted delante de todo el mundo dice, bendice Señor este alimento que vamos a tomar, gracias por tu bondad. ¿Usted lo hace? Le da pena. ¿Qué tal que me vean? Que me tomen la foto, la selfie, el video y lo publiquen. A uno le da pena. Mire la pelea que armamos los curas en la iglesia con la comunidad, porque les da pena responder duro, les da pena cantar. Hay mucha gente que viene a confesarse y ven que alguien los está viendo y les da pena y se van. Y a uno se lo dicen, padre, a la orden, padre, es que yo me quiero confesar, pero es que ahí hay una persona que yo no quiero que vea que me estoy confesando. ¿Por qué le da pena? Y no le da pena decir groserías en la calle, y no le da pena ser irrespetuoso, y no le da pena que lo vean por ahí mal parqueado, y si le da pena invocar a Dios en público. Ella no le dio pena. Porque yo me imagino, miren los apóstoles fueron los primeros que dijeron, uy, qué vieja tan intensa, Señor, cálmela, es un cirilí. Fueron los primeros, los apóstoles. ¿Cómo sería el resto de la gente? Diciendo, pero esta vieja atrevida, que ni siquiera es del pueblo de Israel, esta vieja que le está pidiendo a Dios. Bueno, no le importó cinco centavos. Segunda enseñanza, no le dé miedo invocar a Dios. Y si lo tiene que hacer en público, y si lo tiene que hacer en voz alta, y si lo tiene que hacer y que lo vea su esposa, su marido, sus hijos, sus papás, sus compañeros de trabajo. Yo he contado un testimonio muy bonito, que es absolutamente verídico, de un amigo que yo conozco, que en algún momento de la vida tuvo un acercamiento a Dios, y él es ciclista. Él tiene un combo de amigos con los que salía a montar en bicicleta, y se encontraban y hablaban de fútbol y hablaban de todo, y de mujeres y de música y de negocios. Y después de esta experiencia que él tuvo, llegó el siguiente día de ir a montar en bicicleta, y él, cuando ellos vieron, el lote arrancó y él se quedó atrasito. Entonces los otros miraban qué era lo que le pasaba, y era que él, a medida que pedaleaba, iba agarrado de los cachos de la bicicleta con el rosario ahí, iba rezando el rosario. Por supuesto que los otros compañeros, uno se rió, otro le preguntó, otros lo miraron, ¿quieren que les cuente? Terminaron los cinco rezando el rosario con él cada vez que arrancaban a montar en bicicleta. Lindo, lindo. ¿Usted por qué le da pena invocar a Dios? ¿Usted por qué le da pena rezar, orar y mostrar su fe delante del público? Eso hace que su fe sea grande. Y tres,
semejante despachada que le mete Jesús, que le dice, es que usted no es de aquí, usted es una parecida, como decimos en Santander. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella, como decimos hoy en la calle, le resbaló eso que dijo Jesús. No le paró ni cinco. Dijo, sí. Pero es que los perros se comen la migajita de pan que cae en la mesa. ¿Cuál es la tercera enseñanza? No pierda la fe por el primer obstáculo. Usted se desanima, no solamente en la vida espiritual. ¿Cuántas veces usted tiene un proyecto y llega ilusionado a la casa y cuenta el proyecto? Como no lo apoyaron, se lo criticaron, se burlaron, usted dijo, vio, ya no hago nada. Venga, ¿por qué? No. Usted le hagan la fiesta a cualquiera, le mojan la pólvora a cualquiera. Usted pierde un sueño, pierde una ilusión, pierde un gran proyecto porque se burlaron, porque lo criticaron, porque no lo apoyaron. No, eso no es optimismo, eso no es coraje, eso no es valentía, eso no es ganas de triunfar. Entonces usted pierde la fe ante el primer obstáculo. El ejemplo que yo les coloco siempre, la persona que toma la decisión de bautizar al niño y viene a la oficina y entonces le dicen, yo quiero bautizar al niño, ¿qué necesito? Necesita el registro civil del papá y la mamá. Ay, pero es que ustedes sí le complican la vida a uno. ¿Para qué? Porque los nombres y los apellidos tienen que quedar exactamente como están en el registro civil. ¿Qué más? Se necesita que los padrinos estén bautizados, confirmados y que no vivan en unión libre. ¡Vía! Por eso la gente se vuelve evangélica y se va. Oiga, usted le niega a su hijo la posibilidad de ser hijo de Dios. Usted le niega la posibilidad de consagrar bajo el poder del Espíritu Santo y del amor de Jesús a su hijo porque le pidieron un requisito. Por eso se aleja de Dios. Padre, es que yo no volví a la iglesia desde una vez que fui y el padre me dijo tal cosa. Y yo no volví a la iglesia desde una vez que fui y me dijeron tal cosa. Uy, cuando en tiempo de la pandemia que los de la logística no podían dejar entrar a las personas sin tapabocas, no podían dejar entrar a la persona que no estaba registrada, todas esas cosas que nos exigían. Oiga, hubo gente que no volvió a la iglesia. Hermano, usted vota sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones ante el primer obstáculo. Usted tira la toalla, como dicen los paisas, ante la primera crítica, ante la primera burla. Eso ni es fe, ni es optimismo, ni es confianza, ni es coraje, ni es valentía. Y así usted no llega a ninguna parte. Conclusión, lindo. ¿Qué sanó la hija de esta mujer? La fe de ella. Por eso, ¿usted cree que usted necesita una liberación? ¿Usted cree que necesita una sanación? No necesita ir por allá que le roben la plata, que lo estafen con un famoso exorcismo y una famosa oración de liberación que lo va a dejar igual o peor. No necesita eso. ¿Sabe qué necesita? Tener fe. Es todo lo que necesita. Es que lo que sanó a esta mujer fue la fe de ella. Jesús no hizo nada, pero ella demostró su fe grande por tres cosas. Primero, porque estaba convencida que el demonio se le había metido a la muchacha, pero que solamente el poder de Jesús la podía liberar. Eso fue. Y buscó a Jesús y se acercó a Jesús. Usted sabe dónde está el Señor. Está aquí en la Eucaristía, en el Sagrario, está en el Santísimo. Está aquí en la mesa de la Eucaristía, en la Santa Misa, cuando usted lo recibe. Está allá en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Está en la palabra, cuando usted lee la palabra de Dios. Está en su oración, cuando reza el Santo Rosario, un salmo, una novena, cuando usted le habla a Dios. Ahí está. Vaya y búsquelo. Ahí está. Pero convencido. Dos, no le tenga miedo a las críticas y a las burlas, no le dé pena expresar su fe y en público. A mí me encanta que una persona en medio de todo el mundo me diga, Padre Alejo, lo quiero mucho. A mí eso me gusta. Yo no le digo, no le da pena, carajo, cállese la boca, ¿qué dirán? No, yo al contrario le digo, gracias, hermano, gracias. Usted, no, una persona no le expresa a usted el afecto y usted se pega aquí en el corazón, dice, agradece que se lo digan en público. Pues hermano, a Dios le pasa lo mismo. Y tres,
como decíamos anoche, no se desanime ante el primer obstáculo, ante la primera dificultad, porque encontró una piedrita, entonces usted se va para la costa a pasar bien rico una semana de vacaciones y se le pinchó una llanta saliendo de la ciudad, entonces se devuelve. O se va para la ciudad, se va para algún lugar del mundo a vacaciones en avión y entonces llega al aeropuerto y le dicen que el aeropuerto está cerrado, que lo abren dentro de 3 horas, entonces usted se devuelve y ya no viaja. No, lo mismo en su fe, en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos, en sus metas. No se desanime ni pierda la confianza y la fe ante el primer obstáculo. Así sea. Vamos a orar, nos colocamos de pie. Incline su cabeza, cierre sus ojos, dígale a Dios en esta noche: Señor, qué lindo, qué hermoso estar aquí, recordando, Señor, que tú eres grande, misericordioso, que tú tienes el poder, que tú no te fijas ni en condiciones sociales ni económicas, a todos nos miras por igual. Y nos amas por igual. Señor, tú diste la vida por todos, porque nos amas a todos. Tú has venido a traernos vida en abundancia. Gracias, Señor. Yo te tengo que pedir perdón porque yo a veces me ufano de ser creyente, de ser religioso, de tener mucha fe, porque tengo signos, costumbres, tradiciones, pero me da pena, Señor, expresar mi fe delante de los demás. Me avergüenza, me desanima, me achanta cuando me critican, se burlan, me rechazan por mi fe. Y peor, a veces inicio con unas ganas, con un ánimo mis proyectos, mis anhelos, y me trazo metas y veo con una ambición y un gozo, Señor, lo que yo puedo lograr y me propongo cosas, pero ante la primera crítica, ante el primer obstáculo, ante la primera burla, ante la primera dificultad, me desanimo y ya no quiero continuar. Dame la fe de esta mujer cananea, Señor. Tú sanaste su hija por una sola razón: por la fe de ella, por la fe de ella, porque estaba convencida que tú la podías sanar y no creía en otra cosa, y te buscó y lo gritó en público, y sobre todo no se dejó desanimar porque no fue fácil conseguirlo. Ayúdame, Señor, a encontrarte en mi oración de todos los días. Ayúdame a encontrarte cuando vengo a la Eucaristía. Ayúdame a encontrarte cuando me acerco al sacramento de la reconciliación. Ayúdame a encontrarte cuando leo tu palabra. Ayúdame a encontrarte cada mañana, cada noche, cuando tengo esos minuticos para ti y te invoco y te llamo y te hablo. Y fortalece de esa manera mi fe, Señor, mi certeza de que tú estás de nuestra parte. Y como nos dice tu palabra en esta noche, tú me salvas y tú me proteges como el pastor a su rebaño. Gracias, Señor, porque tú estás de mi parte, porque tú no me dejas hundir, porque tú no me dejas morir. Gracias, Señor, porque tú no me dejas que me quede tendido en el suelo. Porque el saber que tú me amas y que eres poderoso me motiva, Señor, me empodera, me entusiasma, me da la capacidad de descubrir todo lo grande que puedes hacer en mí. Yo en esta noche te pido por él y por ella, por este hermano, por esta hermana, Señor, que en esta noche necesita de ti, necesita de esa fortaleza, de esa fuerza, de esa convicción de que no está solo, de que tú estás de su parte y de su lado. Pero que no se desanime, que no se entregue, Señor, que al contrario levante la mirada y escuche siempre tu voz que te dice: ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esa fe
lo sanará. Como me has sanado a mí tantas veces y nos sanas a todos nosotros a diario, porque creemos y confiamos en ti, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen y semejanza. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Señor Dios, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, gracias por la vida de los hermanos y hermanas que en este día celebran su cumpleaños. Recibe su oración agradecida y bendícelos con abundante vida, salud y bienestar. Gracias por el hogar de estos esposos en su aniversario. Bendícelos y protégelos siempre con tu amor. Recibe la oración agradecida y te encomendamos la salud de los enfermos que confían en ti, para que tu poder y tu misericordia les dé la salud y la sanación. A todos los que te invocan en este día pidiendo salud, bendición y protección para ellos, sus familias, sus proyectos. Y una vez más te damos gracias por estos hermanos cuyos nombres tengo en mis manos, que los tenemos en el alma, Señor, que creyeron y esperaron en ti y han partido hacia la eternidad para que en tu presencia tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. No olvide que orar es una necesidad, porque la oración nos acerca a Dios. Nos conecta a esa fuente de fuerza, de poder, de gracia, que es el amor de Dios. Pero hay que hacerlo con fe. Orar con fe no es apretar los ojos, cerrarlos, ni fruncir el ceño de la cara. Orar con fe no es hacerlo en determinada posición, sentado, de pie, de rodillas, tirado hacia el suelo. Todo eso es válido. Orar con fe es orar convencido que Dios es poderoso y que sobre el poder de Dios no hay nada. Orar con fe es orar convencido de que ese Dios está vivo y me está escuchando y actúa en mi favor. Orar con fe es orar sin vergüenza, sin temor, sin miedo, con toda la confianza. Así oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos todos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad en nosotros. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo, el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro, en la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Cómo no querer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Cómo no querer en Dios, si me ha dado una familia tan querida. Un niño por
Hermanas y hermanos, gracias por estar aquí presentes en la Santa Misa, por haber participado allá desde las casas a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Dios los bendiga. Les recuerdo que pasado mañana, el viernes, es el primer viernes de agosto, tendremos la misa a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde tendremos la Hora Santa. Es una hora de oración, de encuentro con el Señor. Aquí lo colocaremos en el milagro de la Eucaristía y hablamos con Él, la oración de adoración, hacemos la alabanza, luego los tres momentos de oración, acción de gracias, perdón, petición y confianza, al final la bendición con el Santísimo y a las 7 la Santa Misa. Tanto la Hora Santa como la Misa se transmiten en vivo y en directo, pero todos los que puedan venir presencialmente, vengan desde las 6 de la tarde. No olviden que el contacto de la oficina es 322-776-4699 y el contacto personal de WhatsApp para comunicarse conmigo es 311-848-8148. Encomendemos nuestros amigos y familiares difuntos a la misericordia de Dios. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Encomendemos a la Santísima Virgen las intenciones de todos, la salud de los enfermos, el hogar de Edgar y Catherine y la vida de quienes están cumpliendo años. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don del cielo y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Una linda noche para todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Pueden irse en paz. Esa señal que en el cielo aparece. Vecina de sombra de indiferente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrada y obediente, María, y los ángeles luchando están. La lucha es muy grande.